Muy buenos días, mi nombre es César Augusto Vega Miranda, soy el director médico del Instacalcio de Volcán y del distrito de Tierras Altas. Hoy me valgo de este medio de comunicación para hacerle llegar un mensaje a todos ustedes en sus hogares. Estas semanas, estas últimas 3 semanas, después de 14 meses de pandemia, han sido las más difíciles para todo el equipo de salud de Tierras Altas. Si bien es cierto, en abril tuvimos brotes dentro de las fincas hortícolas de Tierras Altas, en esta ocasión estamos teniendo brotes dentro de la misma comunidad. Familias enteras cada vez están apareciendo con casos de COVID en sus casas. Pese a que en Panamá entero hay una disminución de casos, Tierras Altas se está comportando de una manera diferente y estamos en una curva ascendente de casos. En las últimas 2 semanas tuvimos 44 y 48 casos. La semana pasada tuvimos 55 casos. Y hoy miércoles, cuando recién estamos en el ombligo de la semana, tenemos 31 casos positivos. El día de ayer, 10 de mayo, yo lo considero uno de los peores días del equipo de trazabilidad de Tierras Altas. Tuvimos 21 casos positivos, tuvimos 75 hisopados, 75 pruebas. El 30% de esas pruebas fueron positivas, cuando nosotros hace 3 semanas teníamos una positividad del 10% nada más. De cada 10 pruebas sale una positiva. Ahora de cada 10 pruebas salen 3 positivas. Y esto tiene muchas razones. Una de las razones poderosas por las cuales estamos viviendo esto es por la permeabilidad de la frontera terrestre. Nosotros estamos al lado del Renacimiento y estamos en contacto directo con la frontera, con Paso Canoas, es un sitio normal para que el tierralteño vaya a hacer las compras allá. Por favor, vamos a cambiar ese chip, vamos a comprar las cosas aquí, no vamos a ir hasta allá, por favor. Allá lo que vamos a encontrar es una frontera permeable con muchos casos de COVID. Otra de las cosas es la reapertura. Nosotros no estamos en contra de la reapertura siempre y cuando se haga con orden. El problema que tenemos aquí ha sido que Semana Santa para acá, la afluencia de visitantes a Tierras Altas, y está muy bien eso. Pero tenemos que tener los controles de bioseguridad, si no, el doble de lo que ganamos lo vamos a gastar en curación, en atención y sobre todo en la salud de todos nosotros. Otra de las razones son las actividades deportivas. Los fines de semana, las canchas están llenas. Yo sé que tenemos 14 meses de estar guardados, de que hay muchos deportistas que casualmente pues están retomando esa vida deportiva y saludable, pero lo estamos haciendo aquí. Ahora mismo tenemos 31 casos esta semana y este fin de semana se cerró una liga de fútbol en Cerro Punta, donde habían más de 150 personas absolutamente sin ningún tipo de bioseguridad. Hemos tenido fenómenos de reiniciación o de apertura de estas actividades, pero no han sido con las medidas de bioseguridad adecuadas. Por ello, va a aparecer el comunicado en la prensa nacional. Todas esas actividades en el distrito de Tierras Altas, de Bugaba, de Renacimiento y de Barú van a ser suspendidas hasta segunda orden por la Dirección Regional de Salud. Nosotros vamos a armar equipos de bioseguridad para que esto se cumpla. Los fines de semana vamos a hacer patrullajes. Y aquellos responsables de esas ligas o responsables de esas actividades, pues vamos a tener que llevarlos y ser multados o tomar algún otro tipo de medida. Mi querida gente de Tierras Altas, estamos en este momento, en el momento más oscuro. Tenemos que cuidarnos. Así que por favor, salgamos a hacer las cosas como se deben hacer, con la debida bioseguridad. Y sobre todo, vamos a cuidar a nuestra familia. Estas idas a la cancha de fútbol las pagan los viejitos, las pagan los abuelitos. Esos son los que están ahorita mismo en la sala de cuidados intensivos o están en una sala de hospital pensando cómo fue que me dio, cómo llegué a... Nosotros tenemos que ser responsables. Si no nos ponemos todos atentos a mantener nuestra seguridad y nuestra burbuja familiar, nosotros vamos a terminar y vamos a llorar muchísimas lágrimas en las semanas que vienen. Gracias.